Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que se ve en diferentes poblaciones y que nos da mucho gusto compartirlo a través de estos sistemas de cable en cada municipio. Agradecemos a las juntas directivas de las antenas parabólicas que comparten este espacio. Hoy me encuentro con Carlos Arturo Villa López, de acá del municipio de Retiro. Yo, cuando era niño, me acuerdo que el ejecutivo más alto del Retiro que teníamos en esa época era Carlos Arturo Villa, era el gerente de el Ley en Montería y Sincelejo y diferentes poblaciones. Me da mucho gusto tenerlo acá porque contaba yo ahora antes de empezar la grabación que acá han habido altos ejecutivos, pero no son guarceños, viven en las fincas de acá. Carlos Arturo sí es de acá, del municipio de Retiro. Bienvenido, Carlos Arturo. Y estamos conservando todos los protocolos de bioseguridad. Si quiere, quítese usted el tapabocas. Yo lo hago con el tapabocas para que la gente lo pueda entender y escuchar mejor. Muy bien, hombre, ve. Acabas de decir una frase muy bonita que yo soy del Retiro. Adoro el Retiro y mi municipio, mi alma, mi vida. Y nací, ojo alcalde, nací en la alcaldía, me explico, en la cuarta ventana que hay salí, a la salida, ahí nací yo, donde es la alcaldía hoy en día. La esquina donde está, no sé qué oficina, que fue el Banco de, de Colombia, me parece, era el bar de Polo. Perdón, estamos siguiendo los protocolos de esta enfermedad, que no estamos jugando con una enfermedad, estamos jugando con la muerte. Me lo voy a quitar, estoy en un ambiente demasiado sano, Jair es demasiado sano, el camarógrafo, ¿tu nombre es Kedmon? Robinson. Robinson, muy sano, me lo voy a quitar y para hacer la entrevista, aquí estamos solamente tres personas demasiado sanas. Nací en ese coso, en esa casa que es hoy la alcaldía. En la esquina, no voy a promover ningún producto, simplemente voy a hacer una cosa. En la esquina era la cantina o el bar de Polo. Se reunían a las 6 de la tarde, Polo, mi papá, lo conociste, Pepe Botero, lo conociste, Julio Salazar, el papá de la señora del policía de la capilla. Se reunían 6 personas todos los días. Pedían una botella de aguardiente porque no había media. Empezaban a las 6 de la tarde y a las 8 terminaban despacito. Llegó aquí el tifo, llegó aquí la peste negra, llegó aquí el sarampión, llegó la viruela. A todo mundo lo picó algo, o una fiebrecita, o un malestar. En fin. A esos 6 nunca los picó nada. No estoy promoviendo que se tome el aguardiente, pero yo brego a tomármelo más o menos diario. Me tomo 5 de ese aguardiente antes de dormirme y hasta este momento, no sé si ahorita pronto me enferme, hasta este momento estoy excelentemente bien. Bueno, ¿qué quieres que te cuente del Retiro? Hay anécdotas muy queridas, por ejemplo la de Pacho Chupa. Salí yo de mi casa, que era, nosotros vendimos la casa de la esquina, que era de los Jaramillos, y luego pasó a Polo. Iba yo por el desayuno, una papa rellena y un buñuelo. Una heladería detrás de la. Yo subí una cuadra a la plaza y volteé a la izquierda. Venía Pacho Chupa. Y me acordé yo. Pacho, vea. El domingo, era martes. El domingo me reclama una chaqueta. Listo, Arturo. Una chaqueta, listo, listo, Arturo. El domingo, listo, listo, Arturo. Yo seguí, compré mi buñuelo, mi papa rellena y me volví. Cuando Pacho estaba en la esquina de mi casa, ahí en la esquina parado, me llama, Arturo, venga, ¿cómo te fue ayer? No, Pacho, bien. Es que tengo un frío tan hijo de puta. Es decir, me hizo bajar la chaqueta ahí mismo. Eso, anécdotas rápidas de gente disque loca, más vivos que uno. Otra anécdota bonita del Retiro era. Caramba, Juanita Persona. Juanita Persona vivía al lado de nuestra casa, la segunda casa de nosotros, que fue donde está la carnicería hoy bajando para el cementerio, una cuadra de la plaza. Esa cosa era de Polo Villa. Ahí vivíamos nosotros. Juanita Persona le ponían la cruz, la Santa Cruz de en los miércoles de ceniza, y al año, al otro año, no se la ponían, sino que le repisaban la del año anterior. Pues como que se bañaba.
Bueno, pregúntame. Bueno, no, esa bonita persona, yo, Lazarito nos contaba historias de ella. Exactamente. ¿Ella vivía dónde y por qué le decían Juanita Persona? Juanita Persona vivía exactamente donde soy, la casa de Marino Cadavid, que se la dejó a la hija, vive María Elena, la que trabaja con los que me guía. Era una señora, pues aquí en el retiro nos bañábamos cada 8 días, o nos bañaban. Había un charco aquí, este es el cementerio allá, ahora lo miras, allá. Había un charco que lo llamábamos la clínica, ahí nos bañábamos diario. Y nos íbamos a gatear las muchachas que se bañaban en el recodo, ¿te acuerdas del recodo? Claro. Exactamente. El recodo era un charco muy delicioso. Nosotros por solamente ver una muchacha que tenía un vestido de baño, que no teníamos para hacernos de todo. Ahí acabábamos con nosotros. La historia del retiro es muy hermosa. Había los aviones. Los aviones eran donde uno aprendía a nadar, que era así bajito, entonces uno ya. Y se nos paró por primera vez. El retiro era un pueblo demasiado querido, es demasiado querido, es demasiado sano. Hay uno que otro muchachito vicioso, por favor, muchachos, hombre, ya, piensen bien. Yo nunca creí que llegaba a esta edad. Yo tengo 187 años de vivir la vida. He vivido mucho. Pero por favor, muchachos, cuiden la vida, hombre. Ese vicio no llega a nada. Váyanse para un hospital mental para que vean gente demasiado fina. Demasiado fina. Vueltas nada. Muecos. Tuertos. Vueltos nada por ellos mismos, por el berraco vicio. Muchachitos, por favor, hombre, un aguardientico de vez en cuando, muy bueno. Pero esa marihuana, esa cocaína, esas cosas, ¿para qué? Eso no hace nada. No hace sino empobrecerlo a uno por dentro. Que uno debe ser rico es por dentro. No aparentar, sino ser rico por dentro y sentirse uno lo que es uno. Por favor, muchachitos, les aconsejo. Estuve nunca en las drogas, pero sí al lado de ellas. Yo estuve al borde de la mafia, vos supiste, en el bar en la cantina de la esquina, que la monté yo, y ahora está en la casa vieja, es la casa de antigüedades. Ahí está la cantina o el bar de Polo, que era una tienda, y yo la convertí en vinos, rancho y licores, que me decían que yo estaba loco. Vender aquí champañas finas, vinos finos, whisky fino, hace 40 años, y eso era para locos. Sin embargo, me fue muy bien. Después Olivia entró y yo me fui. Ya quedó con eso y creo que la pasaron a la casa, ¿cómo se llama esa casa? Al lado de la Casa de la Cultura. La Casa Antigua. La Casa Antigua, ya está. Me dicen que la Casa Museo, creo que ya está montada la cantina o el bar que yo monté con vino, rancho y licores, donde llegaban los... Se envenenó eso con la mafia de ese tiempo. Llegó aquellos Fausto, aquellos Pablo Escobar, aquellas cosas. Se enamoraron de eso. Me la quitaron porque yo era demasiado toma trago, ey, y sigo siendo, a Dios gracias, pero estoy vivo, estoy aliviado y soy sano. Esa tiendecita me dio para vivir mucho tiempo y luego viene el paredito que ahora me pregunta sobre eso. Claro que sí. Estamos con Carlos Arturo Villa, como se dan cuenta ustedes, una persona muy querida acá en esta población y como lo dije ahora, cuando yo era un niño, me acuerdo que Carlos Arturo pues era un alto ejecutivo, el gerente de ley en todas estas poblaciones, cuando venía, porque yo estudié con los sobrinos de él, con Cristina Escobar, con Marta, con todos ellos, y llegaba el tío Arturo pues con los aguinaldos y todo eso, era una novedad. Qué bueno, Carlos Arturo, que nos contara de esa época de hace años, de cómo era el retiro. A usted le ha gustado mucho los toros, tengo entendido, o no, nos contaban en programas anteriores que en el parque se armaba una plaza de toros y las novillas las traían una vaca brava de su papá, que tenían una finca ustedes en el Carmen. La cárcel era exactamente donde la... al lado de la alcaldía, en la mitad de, entre el bar central o el granero central y la alcaldía, ahí era la alcaldía, por ahí entraba la alcaldía y a la cárcel. Uh-huh. Ahí entrábamos, Polo Villas bajaba dos teneras muy bravas, ahí las guardaban, y la plaza de toros era la ceiba que se cayó un Viernes Santo,
daba la vuelta hasta el parque, no todo el parque, sino la mitad del parque, por donde sea el kiosco, iba hasta aquí, ahí soltaban, y los toreros, grandes toreros de fama, pues, de grande capío, Calín, Papalito, o sea, Papalito o La Fiera. Espérate, te digo, el hermano de Rodolfo Bravo del obispo, José La Fiera, el Chivo, y el Tuerto, gente de cartel, pues, famosos toreros. Soltaban el toro ahí y era pues el espectáculo berraco. Don Pacho Vélez era un tipo demasiado ocurrente. Y un día, por mamarle gallo, alguien le mandó a decir, Don Pacho, que si está la madre y mande las llaves de la plaza. Y dígale a quien puede que está abierta, que está ajustada. Era un tipo muy demasiado abierto. Y hablando de la Casa de la Cultura, ojo, me perdona todo el mundo lo que voy a decir. La Casa de la Cultura debía llamarse Mega y Jodido. Porque creo, me contaron uno de ellos, la Casa de la Cultura no se acabó por ellos dos, por Mega y Jodido. Y he dicho, el teatro, yo respeté mucho a Lazarito Villa. Yo cantaba mis villancicos con Lazarito Villa en el acordeón. Cantábamos los villancicos de cada esquina, como si hubieran estaciones, pero era la alegría de los villancicos. Yo cantaba con Silvia, la señora del policía, que te dije ahora que vivía en Silvia Salazar, creo que es Silvia. Con Nubia Granda, Silvia. Éramos como 6 o 7 que hacían el coro y yo hacía la voz de los pastores de Belén. Pero niño, un día canté yo en el coro, esos villancicos, y el padre Vallejo, felicito mucho a la niña que acaba de cantar el villancico, y pura huevón, como es que mira mi niña, hasta ahí llegó mi carrera de cantante, que esa niña que cantó muy bonito, de este viejo huevón, como me dice a mí, que niña, hasta ahí llegó mi carrera de cantante y ahí acabó conmigo. Exactamente, bueno, el retiro era y es muy sano. Por aquí, por estas mangas, Polo Villa era dueño de este barrio, del barrio El Plan. Uh-huh. Ese era el establo de nosotros. Por aquí corríamos nosotros jugando a los bandidos. Jairo Villa, mi hermano, era el que mandaba. A uno lo mataban y a uno lo curaban. Vea, este me curó. Pam, pam, este me mató, pero este me curó. Lo tocaban a uno y ya estaba curado. Por aquí, por estos lados. Era muy simpático perseguir los globos por aquí, ¿te acordás? De globos por todo. Y no hubo ni una quema, y había más monte. Hoy, ¿por qué se queman las cosas? No sé. Nosotros corríamos por aquí y había dos morenos, Avenegra, me parece que llamaba. ¿En compañía o se rompe? En compañía, el globo, el que lo coja, en compañía, en compañía o se rompe. Era muy simpático la vida, se quemaban papeletas, se quemaban chorrillos, los mosquitos. No había quemados. Ahora hay quemados a todas partes, no sé por qué, ya eran los mismos chorrillos. Ahora, ya respeto mucho porque quiero mucho los animalitos. Ahí tengo cebaderos de pajaritos que me emberracan las pavas, que son muy grandes y me echan los pajaritos pequeños. A mí me gustan los pajaritos pequeños que llegan a comer, ahora les muestro, y a bañarse en una poncherita que les puse arriba. Este es el ambiente del retiro, demasiado sano. Ojalá el retiro, por lo menos, hombre, que el muchachito tiene de 18 años, tiene ganas de un aguardiente, tómeselo, muy bueno, un ron o un whisky, lo que puedan. Pero por favor, esa droga sí, breguemos a pararle, seguí. Este de Carlos Arturo me hace acordar de esa época de la chucha libertada, que eso era el tiroteo, pero era con la mano, que no, pam, 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 pam. Y uno alegaba, no me mató, me pegó aquí en la mano, ¿sí o no? Exactamente, ya. El retiro, vea, en la esquina donde yo nací, alcalde, hacía falta una plaquita, ya. Aquí nació Carlos Arturo Villa, ahí saliendo a la salida, la cuarta ventana, ahí nací yo, más o menos donde es el parqueadero de ustedes, el de la alcaldía. Y en la primera ventana era una alcoba grande. Seguía otra, yo nací entre el parqueadero y la última ventana, ahí nací yo. El único personaje que está vivo en este momento, que nació en esa esquina, se llama Carlos Arturo Villa. La historia del aguardiente la cuento otra vez, porque a ninguno de los seis le dio nada.
En la esquina era la esquina de Polo, mi papá. Seguía el almacén de Graciela. Seguía el almacén de la cantina de que era todo lleno de paquetes de piel roja. De Rodolfo Bravo. No, espérate un momentico. Puerta. De Alberto Puerta. Exactamente. No vendía sino cigarrillos. Y ahí están las que se abrió la de Jaramillo. La de Jaramillo, que era lleno de paquetes de piel roja, que todo el mundo jugaba piel roja, y 108 y 114. 108 y 114, también. Exacto. A uno, en ese tiempo, vuelvo a decirle sobre el vicio, a mí no me dejaban juntar, perdóneme usted, señor León Chica, y usted, señor Ricardo Chica, no me dejaban juntar por ustedes, que porque ustedes fumaban cigarrillo. Porque fumaban un piel roja al día. Entonces mi mamá decía, esos muchachos fuman cigarrillo, usted no puede juntarse con ellos. No le conviene. Y mi mamá un día en la finca, a Pirra, le hizo comer un ajo. Con disimulo por años que hizo, me dijo, ¿sabe qué, mijo? Acérquese a Pirra y que le hable. Me habló Pirra y yo sentí ese olor tan feo. Y yo no sabía qué era ajo. Entonces, mi mamá, ¿qué es eso? El cigarrillo mío. Pero usted nunca fumó. Y nunca fumé por ese por algo que me puso. Puso a Pirra que se comiera un ajo para que oliera feísimo. Me puso a mí que lo oliera y después que era culpable del cigarrillo. Desde ahí nunca, nunca probé yo el cigarrillo. A Dios gracias. Me gusta el aguardiente. Porque si el alcohol hace por fuera, ¿qué tal por dentro? Me parece que es como mejor y más saludable. Seguí. Bueno, claro, Arturo. Estudiaste acá en el Retiro, en la, me imagino que la Escuela Francisco Antonio Uribe, cuando eso el bachillerato no era sino hasta cuarto, que eran normalistas, y cómo terminaste el bachillerato, cómo llegaste a ser el gerente del ley de Barranquilla y de otras poblaciones. Ese colegio debía llamarse Julián Ruiz Correa. Ese fue un profesor. Rector, profesor, maestro, porque en los tiempos era maestro, hoy es profesor. Aquí en los tiempos era el peluquero, Gildardo Castañeda y Rafael Castañeda, que peluqueándolo a uno le arrancaban los pedazos, uno gritaba. Hoy son los estilistas. En ese tiempo eran los carpinteros, hoy son los ebanistas, y son los mismos. Yo tengo. Eran los choferes y hoy son conductores. Son conductores, cierto. Choferes de fama, el grillo. El grillo, la mula. ¿No te acuerdas de la mula? No. Me persiguió a mí por todo este pueblo. Me puso mi papá a cuidar la tienda. Y no sé por qué entró y me pegó un susto. Y yo me salí a la calle y comienza a perseguirme. La tienda soy yo corriendo por todas las calles detrás de mí. Yo le tiraba piedras y me la atajaba con la ruana. Y detrás de mí, no sé a qué, por mamá me gallo, ¿cierto? La mula. Gente querida de este pueblo, don Juan Echeverri, que era dueño de la flota. Ahí está Rodrigo, que está todavía vivo. Juan Echeverri, don Eladio Botero, papá de los Boteros, muy querido, muy viejo. Perdone los Boteros que todavía están vivos. Le decíamos Buche Petróleo. Y la casa de ellos era donde es el hotel hoy, la Casa Blanca. Era la casa de ellos, muy queridos todos, Álvaro, Rodrigo, Diego, Jorge que murió, Raúl Botero, que era nuestro amigo, teníamos una barrita aquí, ya lo último, cuando yo volví de esos recorridos míos, cuando volví, era la barrita Pirra, el Taquito, Darío Gómez, el Mono Ríos, Pirra, habían otros ahí y yo. Que Pirra llegaba a las 8 de la mañana, me tocaba el pito en el carro, ¡bajá, Arturo! ¿Qué pasó? Vení, maneja vos, vámonos para el Carmen, te invito a almorzar allá. Yo almorzaba y él tomaba trago, porque Pirra empezaba a las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, se robía un ratito y seguía, ahí se murió por huevón también, se dejó matar del trago como muchos de nosotros. Ahora, yo por lo menos desayuno y almuerzo. Pero mis traguitos, pues, que más o menos diario no me faltan, mis 4 o 5 traguitos. Y me siento excelentemente bien. Seguí ahí. Bueno, pues no me has contado nada de dónde estudiaste y cómo llegaste a ser el gerente de ley. Juan Guillermo Echeverri,
que lo mataron en Cali, mi gran amigo, mi gran hermano de Pirra. Me dijo, Carlos Arturo, vos saliste ya de Yolombó de bachiller, ¿qué vas a hacer? Y yo no sé, hermano. Yo era el hijo de pueblo, pues, ajá. Yo que ni ya tenía. Y sabes que andaba donde Oscar Botero, al ley en Junín con Maracaibo, habla con él a ver que te cuadre. Llegué a donde Oscar Botero, siga joven, perdón, usted es de Retiro, señor. ¿Usted es hijo de quién? Yo, hijo de Polo Villa, de Isabel López. Y se quedó así. Pues ya, una tarjetica me mandó para las bodegas del ley, que eran cerquita del aeropuerto, llegando al aeropuerto. Se la entregué a la secretaria del doctor Penagos, don Gonzalo, no, hermano de Gonzalo Penagos, gran amigo don Gonzalo, el doctor Gonzalo, Pacho Penagos, Francisco Penagos. Al mes me llamaron, empecé de ayudante de despacho. De ayudante de despacho era que uno recibía una forma, un listado grande donde estaban los productos, se llamaba PINFA, pedido, inventario y facturación, PINFA. Entonces yo cogía esto aquí y me tocaba despachar la ferretería. Yo era el tipo más vida bueno, porque pedían un alicate cada 8 días, un destornillador o un alambre para la luz, la cosa más deliciosa. Víctor, maldíngase ahora, digo el nombre, vio la escritura mía, la caligrafía mía, y este muchacho escribe bien, se expresa bien, y un día me dijo, venga, es tan amable, y yo soy comprador de alimentos, Víctor Jaramillo, lléneme estas tarjeticas con el nombre del producto, el código, todas las cosas, y la letra le gustó mucho a la gente. Al doctor Penago, y esta letra, ¿quién es? El de ese muchacho que está despachando en la ferretería. Pasaba yo cualquier día por una biblioteca por Junín con, no con la playa y no con lo que sigue para arriba, con Sucre, me parece, por el pasaje de La Bastilla. Uh-huh. Y miré legislación ejecutiva, y vi unos textos que decía dirección ejecutiva y tácticas de gerencia. No sé por qué los compré. 2 libreticas así. Entonces me dijeron, vea, si usted se inscribe a esto, le mandamos una libretica esta cada mes. Una de dirección ejecutiva y otras técnicas de gerencia en acción. No sé por qué me gustó eso. Comencé a leerlas en mi cosa de despacho. El despacho era unas estanterías. Ahí estaban los alicates, los destornilladores. Yo comencé, despachaba todo, quedaba libre. Los otros amigos míos se sentaban a mamar gallo o a fumar cigarrillo. Yo me ponía a leer. Un día por descuido se me quedó una libretica chiquitica, ahí tengo todavía. Técnicas de gerencia en acción y dirección ejecutiva. Lo dejé ahí, me fui, llegaron las 5, nos fuimos para la casa. Al otro día fui a buscarla y no estaba. Yo, ¿quién la cogería? Cuando por altavoz me... Señor Carlos Arturo Villa, por favor, la gerencia. Y yo, ¿qué pasaría? Me echaron. Llegué yo a la gerencia, el doctor Francisco Penagos. Siéntese, joven. A la orden, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo yo mal o no? ¿Usted quién es? Y yo, Carlos Arturo Villa, vengo del Retiro, hijo de don Apolinar Villa, de Isabel López, mi papá le dice en Polo. Tengo tanta edad, hice mi bachillerato en Yolombó. ¿Y usted qué más lee? Hombre, doctor, me gusta mucho leer aventuritas y cosas, Roy Roger, el Llanero Solitario o Polón Cassidy, ¿ya? Y te coge así, ¿y esto qué es? Ah, perdón, doctor, yo me suscribí a eso, me gustan esos temas, es que a mí también me gustó mucho, ¿usted por qué? ¿Usted cómo dio con esto? Hombre, doctor, yo iba por Junín, subí una cuadra en Legis, todavía está al lado de 90 sombreros. Donde compré este. Vi dirección ejecutiva y técnicas de gerencia en acción. ¿Usted por qué le dio por comprar esto? No sé, doctor, me gustó, pues, discúlpeme, es malo eso. No, te felicito, un tipo que aspiras. Ya acabo de leer eso y ¿sabes qué? Y suscribíme a una cosa de esas. Me gusta mucho eso, el leer abogado. Me encantó el tema ese, tanto de una, ya eran 2 revisticas. A los 8 días, Carlos Arturo Villa ya era en otro puesto, asentando los RM,
recibo de mercancía, RM. Yo sentaba los RM y la letra vía era, a Dios gracias, ahora le muestro, yo tengo el cuaderno, yo tengo las elecciones del mes y el año en que nací yo. Claro que no le muestro el año, weón, y no olviden. Le muestro el mes con mucho gusto, en julio. Al mes estaba yo, eso, al otro mes estaba yo es que en la oficina, en cuentas y control, sin darme yo cuenta, pase para allí, pase para allí. De pronto auxiliar de compras, pero así pues en tener el 20 de marzo del 67 almacén en ley, y en el 68 ya era yo subgerente, me mandaron auxiliar de compras de Rosario Delgado, ya en paz descanse. Me mandaron a un montaje del almacén Ley Prado Barranquilla, al frente del estadio Romero Martínez. Yo hice unas exhibiciones sin darme cuenta, yo no sabía nada, yo era un montañero del retiro como sigo siendo, ¿ya? Me boté el capote en Barranquilla, pero sigo siendo montañero y me encanta. Y tengo el carnet de montañero, weón, ve, montañero, Tengo el carnet de campesino y me encanta. Entonces, hice unas exhibiciones sin darme cuenta y al gerente le gustó mucho. Me mandaron ya de auxiliar de ventas de Almacén Ley Colombia con Jorge Pérez de gerente. Al mes exactamente estaban los dos gerentes allá hablando en una reunión de gerentes y estaba Gonzalo Cadavid, que fue el que me llevó para Barranquilla. Y a ese muchacho me lo mandan de jefe de ventas. O sea que en un año pasé yo por 10 puestos sin darme cuenta. Tan, venga allí, venga para allí, venga para allí. De pronto, jefe de ventas en Barranquilla Prado. Salió Gonzalo a vacaciones y yo era jefe de ventas. Un auxiliar de ventas le pegó en la cara a la novia dentro del almacén. Yo lo eché. Entonces todo el mundo, Carlos Arturo echó a Álvaro Jiménez, ¿no le parece? Entonces, entré algún día a la oficina, yo era ya jefe de ventas, entré a la oficina, y la cajera general, no sé por qué la regañé. Una cosa, vea, niña, hágame el favor, ve este culicagado y fue putica, sí. Culicagado y fue putica. Y la eché, y ya más de 10 años no se podía echar. Eso fue un pecado, pero eso sin darme cuenta me embalan. Este tipo es templado, venga, pan, subgerente de ley Centro Barranquilla. En un año, por 10 puestos, ya subgerente de ley Barranquilla. Así en cuando Eliobardo Mejía, gran maestro, gran señor, está vivo aquí en Llano Grande, gran maestro, a él lo odiaban era porque era gran señor, y era muy serio, era muy recto. Y le éramos medio mamagallistas, medio jodones, entonces ahí chocaba por eso, a alguna gente le chocaba por eso. Me llamó Eduardo Mejía, don Eduardo Mejía, un señorazo, pues lo quiero con el alma, está vivo aquí en Llano Grande. Carlos Arturo, siéntese. ¿Y qué pasó con Eduardo? Usted va a gerente de Ley Cincelejo. ¿Cómo? Le cagado 23 años. Usted va a gerente de Ley, no, don Eduardo es tan amable, sí. Por lo menos déjeme caer la única personaje que dije yo, no quiero ese puesto todavía, porque yo estaba aprendiendo mucho con él. Y el tipo era un profesor de aquí a la China de administración. Me metió a la Universidad del Atlántico en Barranquilla, ahí hice 4 semestres, porque él me deja salir a las 5 de la tarde. Yo dije, don Eduardo es tan amable, no me suelte. Yo estoy muy niño, muy crudito para estar. No, usted está sobrado del otro muchachito. Usted no se ha dado cuenta quién es usted. Ya lo probamos, le hemos dado unas cosas, le hemos hecho las pruebas, le hemos hecho. Váyase para Cincelejo. El 20 de enero, hace 50 años, llegaba yo de gerente de Ley Cincelejo, de 23 años, culicagao. Sin darme cuenta, ni lambí, como es ahora. Ahora, esto se la he hecho a más de uno. ¿Me perdonan? O no me perdonen, por favor, no los perdono. Yo, para conseguirme una finquita que me vendió Polo, casi que me la regaló. Un carrito, un Cinca, que vos lo conociste. Y un apartamento, me demoré 18 años. Y me prestó plata a la cooperativa, el banco y la empresa. Ahora trabajan 4 años en un impuesto y salen con fincas, con ese, fincas, edificios, carros nuevos, no sé cómo hacen.
Yo haría un school que a la gente que sale a la administración de todas partes, cada 5 años, a ver, usted dónde trabajó esto, usted dónde consiguió esto. Salen de empleados normales, con un puesto normal, de un sueldo normal, con unas fincotas, las berracas, unos carros últimos modelos, fincas aquí, fincas en el Carmen, fincas en la Ceja, fincas en todas partes. Cortemos aquí, vamos para arriba. Bueno, vamos, estamos en su programa Recorridos con Jair. De nuevo saludamos a nuestros televidentes en más de 50 poblaciones donde cada 8 días nos están viendo. Vamos a cambiar de locación, vamos a subir a la primera planta porque estamos en una finquita que Carlos Arturo tiene acá en la zona semiurbana del municipio del Retiro. Nos va a hablar de cómo consiguió esta finquita y él tiene varias fotos antiguas de acá de nuestra población y nos cuenta de estos personajes que van a aparecer ahí a través de esta entrevista. Despierta hermosa de tu casto sueño, alte con vaso, acento de mi voz, que delira por ti mi dulce dueña, y vengo ansioso de tu amor en pos. Y está la noche tenebrosa y fría, las calles convertidas en panteones, quien sepultará glacial el alma mía, quien sepultó glacial el alma mía. Mientras tanto, al pie de tu ventana, vengo a entonarte de mi lira al sol, las endechas de plena soberana que destrozan mi pobre corazón. Bueno, Carlos Arturo, ya estamos acá en la parte de arriba de esta finca que usted tiene en la salida hacia Montebello y hacia las veredas del sur. Al fondo apreciamos el barrio El Plan. ¿Cuánto hace que tiene esta finquita? Esta finca la adquirí yo hace 1 año y medio. Me la vendió don Enrique Echavarría y doña Soledad Restrepo. Muy queridos los dos, son vecinos especiales. Aprovechamos todos, que yo necesitaba comprar y ellos necesitaban vender. Nos juntamos, nos acordamos todo. Le pedí los normales permisos, me los dieron. Esta casa es como la modelo, porque yo voy a vender estas casas para los campesinos. Que en cada, ojo alcalde, que en cada vereda haya una casita de estas como famihotel o finca hotel. Que el turista llegue de Medellín, de Río Negro, de La Ceja, de Envigado, de Estados Unidos, de donde sea, y encuentren en una vereda una casita como esta, con 2 alcobas, una abajo, otra arriba, su salita comedor, su cocina, su escalita para el segundo piso, una divisa hermosa. Entonces yo estoy promoviendo la venta de las casas prefabricadas, desde 10 millones, de ahí para adelante lo que quieran, 10, 12, 15, 20, 25, 30, lo que quieran, pero empiezan desde 10 millones, que sería una casita normal. La casa se vende el coco, que en sí, que es el coco, el entejado, las redes eléctricas por dentro, hasta la cometida que llaman. Uno tiene que poner la plancha para colocar la casita y la plancha y la obra ya blanca, que es que más o menos, que cuesta más o menos lo mismo que la casa. Esta me costó, para que sepan, el coco en sí, 25 millones, que es demasiado barato para un campesino que se las fían,
se las entregan con muchos planes de con los alquileres de cada 8 días, como finca, hoteles, en cada finquito, una de estas, como el mismo alquiler, paga la casita, ya. Bueno, muy bonito, una casa prefabricada, y como les dije, ahora estamos acá, pues en toda la salida hacia el Alto de la Guija, estamos en la zona semiurbana, de acá se divisa el asilo, el barrio El Plan, y todas estas fincas del sector de la Argentina o la vereda del Carmen. Nuestra definitiva finca, el cementerio, velo allá. El cementerio. Yo aquí paso donde los viejitos dentro de 8 días, en un teleférico. Y el teleférico que me mandé al cementerio una vez, de aquí a la casa de los viejitos, les visito al cementerio. Ya. Ese barrio El Plan era el establo de Polo Villa. Allá ordeñaban las vacas y nos daban la leche en Totuma. Que nosotros corríamos de huida por no tomar tanta leche. Eso nos tiene vivos y muy bien. Anécdotas bonitas del retiro. Bueno, Carlos Arturo, usted tiene acá una gran cantidad de fotos, aunque se le han perdido muchas, porque sí, las fotos no se pueden prestar. De acuerdo. Y aquí nos las facilitó, las grabamos y ahí las vamos a ir mostrando. ¿Por qué no nos habla de todos estos personajes que tienen ahí? Uno de ellos, por ejemplo, es don Luis Bravo, conocido como Luis Cuje. Y cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que él era el que prestaba plata aquí en el retiro. Prestaba plata y planchaba los sacos y las camisas. Luis Cuje era muy simpático, un personaje hermano de Rodolfo Bravo, del obispo. Muy simpático, que era el que prestaba las platicas a un interés muy cortico, al 20%. Se ganaba su platica así, nos planchaba la ropa, no sé si la lavaba o la planchaba, no sé, él tiene una especialidad en ropa. Ahí está también don Roberto Bravo. Don Roberto, que lo llamábamos el Manco, ya era que cantaba muy bonito con la Sarito Villa, y Salomón, un señor moreno él, de la capilla, que tenía una bozacha, esa, en una ceremonia de Semana Santa, en el retiro, era de espectáculo, era de coger palco, las voces de Salomón, Roberto Manco, perdóname Fabiola Bravo, qué pena con vos, y los hijos de ella, lo llamábamos el Manco y todo el mundo lo llamaba el Manco, y qué vamos a hacer. Tenía una voz hermosísima, Salomón, la Salito tocaba el acordeón, o el piano, pues de ahora el órgano, unas voces hermosísimas. Está también el papá de los Romanes, don Manuel Román, que era dueño de la flota del retiro. Está Tiburcio. Tiburcio era muy simpático. Creo que era el mayor de los Tiburcios, creo que Gazapera, de Ramón Tiburcio, muy buen amigo de Fanta. Tiburcio nos hacía los mandados y siempre andaba a pie limpio. No sé cómo de esta carretera, y ahora está medio pavimentada. Tiburcio andaba por aquí a pie limpio y nos hacía los mandados de la finca mía que me la robó Fausto Quijano. De la finca de mía, venía aquí por pañales para la hija. Está don José, que lo llamamos José, el hijo del gordo que murió, creo yo, que era vigilante en la alcaldía. José, ¿qué era él? José, bueno, que cuando nos ganó Belisario Betancur, él era muy liberal. Pero hombre, ya somos conservadores, ya no ganó Belisario Betancur, ya somos conservadores. El papá de gordo, Aldinga, sea, bueno, se me están olvidando los nombres. Beatriz Valencia, mi señora, la hija de Tisogenia Villa. No me acordaba por tanta confusión. Y la gallinita, pues, es dueña de esto, vea. Esa es la dueña de esto, vea. Mire, era. Bueno. También vemos a Gilo en una de Gilo, las fotos. Gilo, ese era mentirosito. Gilo, por una mentira, lo metieron a la cárcel. Que se habían ahogado todos los músicos en la fe. Era una mentira y a la cárcel lo metieron. Ahí está con Carlos Bedoya, que se va a matar de pendejo. Y le trasplantaron un riñón. Un riñón o, no sé, o el hígado, se lo regaló Matilde Doña, que ya está viva. Se vino por acá a tirar asadón, se quedó muy, muy sano, una gripita lo cogí y fuera, lo llevó. Uh-huh. Está también Figurita, Alfonso López, hermano de Lulo López. A Lulo López lo vi yo morir, no morir. A Lulo López lo confundieron en el hospital, que porque estaba borracho y Lulo no tomaba hacía 2 años.
Yo le dije a la hermana, demanden eso, que en el hospital lo dejaron morir, que porque estaba borracho y no tomaba trago. Estaba atontado por el golpe. Yo vi que la moto, cuando lo tomó la moto, estaba comprando unas empanadas ahí al frente, estaban jugando cartas, pasó al frente, lo cogió una moto. Si a él lo atienden rápido, Lulo estaría vivo. Está Zorrilla. Zorrilla. Y un poquito lo conocí, está con Libardo Mejía. Está Gildardo Castañeda, que era el peluquero de nosotros, hoy el estilista. Está Calín, el Calín que llega para pelear con uno, lo abrazaba así, a ver si uno estaba armado. Y después, ¡pum!, el golpe. Calín, simpatiquísimo amigo. Está Antonio Mejía, o sea, Jesús Antonio Mejía, que era como el paje de mi papá, el ayudante de mi papá toda hora. Siempre nos llevaba para la finca. Y al fondo está el barrio El Plan, que era el establo de Polo Villa, donde nos criamos nosotros tomando leche en Totuma, leche con nata en Totuma. Hay mucho por contar, pero hay por decir, yo estoy escribiendo ese libro, de Juanita Persona, del obispo, de don Gustavo Vallejo, que era el notario, una letra, las escrituras eran en caligrafía, todo escrito. Y entonces llegaban a una finca de mucha plata y decían, Gustavo, póngale millones a eso, hágale, póngale millones. Era el notario de este pueblo. Gente simpatiquísima que se me va a decir, es un recorrido de 1000 páginas. Claro, y ahí estamos apreciando todas estas fotografías, casi todas son en el parque principal, de personajes, personalidades de acá, del municipio del Retiro. Qué gratos recuerdos. Y qué gusto, Carlos Arturo, haber estado acá con usted. Y usted sabe que Recorridos con Jair es el programa de los guarceños. Me encanta y que acá recorrido. Los días que quiera participar, por ahí programamos otros. Cuando quieras, con el mayor de los gustos, felicito tu programa, te felicito a vos, lástima que no pudiste ser alcalde, bregamos hasta que ya no pudimos más, estuvo muy bien la cosa, al señor alcalde Norbert Bedoya. Tuvimos un disgustico ahí, pendejito, olvídate de eso, yo me olvidé ya. Vos, a tu finca me invitabas cada rato, volví a invitar, la finquita muy querida por allá, por los medios, muy buenos, unos traguitos deliciosos con sisas, lástima el zarco que murió, pues, no sé si descuido qué, una ahí a la ceja, Río Negro, en fin. Con el zarco, con varios políticos, hablar de política, más bueno que el berraco. Haceme el favor, doctor Norbert Bedoya, alcalde, te felicito por tu labor, ¿cómo vas? Y invítanos otra vez a la finca. Y te invito a este mi terrenito. Aquí con unos, me acabamos de tomar un tinto del Retiro. Café del Retiro, que es especial. Lo hace este muchacho encargado de la casa de campesina, ¿cómo se llama él? Hombre. Jairo Villegas, también lo felicito por sus cafés, por sus cosas, por promover lo del Retiro. Inventamos el Retiro para adelante. Y ojo, cantineros, dueños de tienda y todas esas cosas, mucho cuidado. Tenemos que explotar el turismo, no al turista. Aquí llega una gente forastera y se crecen los precios. Alcalde, que en todo local comercial haya la lista de precios. Muy amable, muy queridos, feliz año y cuídense y cuidémonos. Me quité esto porque estamos en aire fresco y estamos, pero vea, esto, la distancia y el alcoholcito a las manos bien lavaditas. Enterraron por la tarde la hija de Juan Simón. Era Simón en el pueblo, el único enterrador. Enterraron por la tarde la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo. El único enterrador.
su propia hija al cementerio llevó. El mismo cabo la posa, formulando la oración. El mismo a su propia hija al cementerio llevó. El mismo cabo la posa, formulando la oración. Como un niño del cementerio salió, con la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Y llorando como un niño del cementerio salió, la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Y todos le preguntaban de dónde viene su voz, y él enjugando sus ojos contestaba de mi amor. Soy enterrador y vengo de enterrar en mi corazón. Soy enterrador y vengo de enterrar en mi corazón. Y todo le preguntaba. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Llegamos al espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas. Hace más de 6 años estamos compartiendo este espacio con cada uno de nuestros televidentes. Estoy con el doctor Juan Diego Sánchez Arbeláez, que es el fundador de Dinámica Asesorías Jurídicas, y qué bueno que nos cuente un poco sobre esta empresa que usted tiene de asesorías jurídicas en la ciudad de Medellín. Están inicialmente acá en Laureles, pero dentro de pocos días se van a pasar para otra sede. Jair, nuevamente muy feliz de estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Un feliz año a ti y a todos nuestros telespectadores. Sí, Jair, tú has sido testigo desde los inicios de nuestra oficina con nuestro papá, nuestro padre Alonso Sánchez, y que iniciamos por allá en el 2006 aproximadamente. Tuvimos la fortuna de ir creciendo, abrimos la oficina en Bogotá, abrimos la oficina en Cali, abrimos la oficina en Tuluá. Hace unos pocos años abrimos la oficina en el municipio de La Ceja, y nuestro lugar de trabajo en la ciudad de Medellín siempre fue acá en Laureles, en una casa muy bonita, con una energía muy bonita, pero vamos a dar unos cambios este año. Este 2021 es un año de cambios para la Oficina Dinámica Asesorías Jurídicas. Nos vamos a trasladar, Jair, nos vamos a ir para El Poblado, nos vamos a estar en la carrera 43A, número 1A Sur 267, oficina 107, un lugar pues muy privilegiado de la ciudad por muchas razones, porque tiene a la mano todas las entidades financieras con las cuales pues nosotros tenemos contacto. De igual forma están los fondos de pensiones, pues todos están ahí a menos de 2-3 cuadras. Está Colpensiones, está Protección, está Colfondos. Entonces administrativamente pues es un punto muy estratégico para el desarrollo de nuestras labores. Hablemos un poco de Dinámica Asesorías Jurídicas. ¿Cómo está conformada esta oficina? ¿Cuántos abogados tiene usted acá? Ahí, mira, pues yo, como lo dijimos, yo soy el fundador de la oficina, ¿no es cierto? Que soy especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y tengo una maestría en Responsabilidad de Daños de la Universidad de Girona, España. Está como socio mi hermano, el doctor Jorge Mario Sánchez, quien es especialista en responsabilidad también civil y extracontractual.
y ahí tenemos varios abogados en diferentes áreas. Está el doctor Juan Castro, que es abogado especialista, que entra con nosotros este año, pues ya venía trabajando de forma independiente hacía unos años, pero entra a ser parte de nuestra oficina, y es un abogado experto en temas de sucesiones, familia, procesos de pertenencia, ¿no es cierto? Entonces, nuestra oficina va a crecer con estos nuevos cambios, vamos a, esta persona nos va a apoyar mucho en estas áreas, como les digo, es una persona con mucha experiencia, entonces, muy contentos de empezar con este nuevo proyecto. Tenemos en la ciudad de Bogotá una abogada especialista en derecho constitucional, lleva con nosotros, es una niña, Diana, es una niña que empezó con nosotros desde que empezó la universidad, ya terminó la universidad, ya terminó la especialización y bueno, y ya hace parte también de esta casa. También tenemos como abogados de apoyo, abogados junior, al doctor Javier Bustamante, que también hizo su carrera en nuestra oficina, trabajó como dependiente judicial, ya se graduó, es la persona que nos acompaña hoy en día en las audiencias, en las notificaciones de colpensiones, en todo, es un apoyo muy importante para nuestra oficina. Y tenemos varios personas en el área administrativa, todos estudiantes de derecho, ¿no es cierto? Está María Clara Peláez, que es una niña del municipio del Retiro, también se nos gradúa este año, hace parte de la familia de Dinámica, esperemos que siga siendo parte de la familia como abogada. Y ya está el área contable y el área de mensajería, Jair, de ese grupo tan importante que le acabo de mencionar, depende que nosotros prestemos un buen servicio y que brindemos una buena asesoría a nuestros clientes. Y en las comunicaciones está Recorridos con Jair, que este es el programa que les hace difusión a esta labor tan importante que ustedes vienen haciendo con esta oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas. Sí, Jair, es muy importante lo que acabas de mencionar también. Nuestros medios de comunicación, ¿no es cierto? Principalmente estás tú, que llevamos con nosotros, llevamos juntos muchos años, ¿no es cierto? Empezamos en Río Negro hace unos 14 años aproximadamente, suspendimos y continuamos, muy contentos, pues lo evidencia el hecho que aún estemos haciendo este programa. En Bogotá hacemos publicidad en el Minuto de Dios, ¿no es cierto?, radial, y en la ciudad del Valle, en el departamento del Valle, en Cali y en la ciudad del Tuluá, tenemos varias emisoras, está La Voz de los Robles, que es una emisora en AM que se escucha en todo el norte del Valle, algunas veces hacemos publicidad en RCN y en televisión, en algunos programas del norte del Valle, en canales del norte del Valle. Entonces sí, es muy importante mencionar eso, es la forma de hacernos ver ante la comunidad, hacernos conocer, que conozcan nuestro trabajo, pero para nosotros en definitiva nuestro gran éxito de comunicación son nuestros clientes satisfechos, Jair. Creo que ese hay un dicho muy bien dicho, conocido, que es: no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho. Y hemos corrido con la fortuna de tener muchos clientes satisfechos que han hablado muy bien de nosotros, Jair, afortunadamente. Claro, y aquí hemos presentado varias veces a estos clientes que dan fe del buen servicio que tiene Dinámica Asesorías Jurídicas. Ya saben ustedes, en este 2021 se cambia la sede en la ciudad de Medellín, pasan al Poblado, en la dirección que ahí aparece en pantalla, los números telefónicos siguen siendo los mismos y ya saben ustedes, unos abogados responsables que llevan adelante diferentes procesos. Sí, Jair, como te digo, entonces 2021 se viene con muchos cambios de hacerle conocer a nuestros clientes que pues seguimos prestando nuestros servicios en el área del derecho del trabajo y la seguridad social, responsabilidad de tránsito, pero vamos a abrir nuestro espectro de trabajo, por decirlo así, en temas de sucesiones, de divorcios, de temas de reparación de víctimas, igualmente vamos a incursionar en el tema financiero, correcto, vamos a prepararnos primero estudiando y una vez tengamos la especialización con alguno de los compañeros de trabajo de nuestra oficina, vamos a presentar nuestros servicios por este canal. Bueno, doctor, muchas gracias por presentarnos su oficina. Ya saben ustedes que el espacio Dinámica Pensiones está en Recorridos con Jair. Cada 8 días vamos a tener al doctor Juan Diego Sánchez Arbeláez o al doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez con temas diferentes.
Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Jai Arquitectura Estudio es una oficina de diseño arquitectónico y urbanístico que presta sus servicios en un amplio y variado campo de acción profesional con seriedad y responsabilidad. Ubicados en el oriente antioqueño, prestamos nuestros servicios en todo el país. Proyectamos diseño arquitectónico, diseño urbanístico, asesorías profesionales de diversos tipos y de la construcción, estudios técnicos y monografías, levantamientos planimétricos, desenglobes, valoración de inmuebles, reformas y adiciones, imágenes en tres dimensiones, maquetas, subdivisión predial. Realizamos todos los trámites para la obtención de licencias de construcción y mucho más. Te atendemos en el teléfono 313-730-8306. Jair Andrés Castaño Ramírez, arquitecto. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.